¿cómo puedo ahora componer versos? ¿Cómo puedo escribir? Después de las cadenas y las noches y el sufrimiento y las lágrimas, ¿cómo puedo escribir poesía? Humillados en las cadenas, Sami Al-Ha, poeta prisionero de Guantánamo, Marcos de Guerra. Mi perenne agradecimiento y el de mi familia a la Universidad de La Plata por el doctor honoris causa en derechos humanos que hoy se me otorga. Soy una convencida de que los marcos jurídicos nacionales e internacionales son una herramienta útil para la protección de los derechos humanos, pero no son suficientes. Es imprescindible generar condiciones sociales, políticas y económicas que habiliten su goce efectivo. Estas condiciones habilitantes para el goce de derechos deben partir de reconocer la pluralidad y la diversidad existente en las sociedades, pero fundamentalmente se debe otorgar voz a quienes ancestral y tradicionalmente se les ha negado, no porque no tengan voz propia, sino porque no se han brindado condiciones para que sus voces sean escuchadas y legitimadas. Que una universidad del prestigio de la Universidad Nacional de La Plata realice este escenario, la entrega de este título, para nosotros es una muestra de que eso que representa Piedad Córdoba para los sectores, las élites políticas del país, que la sancionan y la inhabilitan durante 18 años, que intentan eliminarla políticamente, no solamente a través de la violencia militar, física, sino a través de la violencia política, institucional, como esta sanción del procurador Alejandro Ordóñez, pues este es un mensaje muy claro de qué significa y cómo leen el movimiento popular y la sociedad latinoamericana, pues a Piedad Córdoba, que no la leen exactamente en la línea de lo que hoy intentaban expresar todos los medios de comunicación en Colombia, de lo que hoy intentan expresar los sectores políticos con la sanción, sino que ven a Piedad Córdoba realmente la posibilidad de un reconocimiento al humanismo, a la entrega, a la conciencia, a la lucha, a la dignidad y sobre todo al valor de actuar de acuerdo a los principios del lado siempre de los humildes. Y nosotros creemos que ese reconocimiento de hoy a Piedad Córdoba es eso, es el reconocimiento a toda una vida y a todo un proyecto del pueblo colombiano. Yo diría que con mucha tristeza, pero también con mucha esperanza, que en los escasos 2 años que llevamos de presencia como movimiento en el país, han sido asesinados y asesinadas 80 personas, y hay alrededor de unas 300 personas encarceladas precisamente por nuestra postura frente a la decisión de construir una patria soberana, una patria digna, una patria libre. A ver, yo creo que los medios de comunicación en Colombia han jugado un papel muy nefasto, perverso, frente al proceso de paz, que yo diría que hoy se está devolviendo en contra de ellos mismos, porque precisamente la gente no ve claro, no valora la importancia y el significado que tiene que se acabe la guerra y que se construya realmente las reformas necesarias que tiene el país que hacer para la inclusión. Yo diría que hay un gran faltante pedagógico frente al tema de la paz, que es una responsabilidad de muchos y de muchas de nosotros y de nosotras, y en ese escenario la marcha patriótica ha jugado un papel supremamente importante. Yo creo que hacía muchos años no irrumpía un movimiento social con tanta fuerza, donde hay estudiantes, donde hay indígenas, donde hay campesinos, donde hay mujeres, donde hay afrodescendientes, es decir, donde está realmente el país nacional, perseguidos, asesinados, encarcelados, desaparecidos, pero yo creo que la marcha está en marcha y es indiscutiblemente un proceso que va a ser muy importante para los próximos años en el país. Pero no todo es desesperanza y muerte, también existen muchas voces, las voces vuestras, nuestras voces y las de miles de ciudadanos y ciudadanas del mundo que a pesar de todo y contra todo hemos roto el silencio de la indiferencia. De viva voz, con voces aisladas, denunciamos los horrores de las violaciones a los derechos humanos. La decida de quienes tienen la responsabilidad de buscar caminos para su protección y garantía. Señalamos a sus perpetradores y señalemos a sus perpetradores y develemos los nombres de las víctimas. En voz alta hemos denunciado las violaciones masivas a los derechos humanos y hemos exigido verdad, justicia y reparación para las víctimas de dichas violaciones. Sacamos con fuerza la voluntad común que hace comunes la certeza del respeto a los derechos humanos y de la paz como elementos integradores de la condición humana. Hemos tomado coraje para cambiar el rumbo de nuestra historia y de uno a uno se continúa haciendo cadena, cada ciudadano, un peldaño
cada violación de los derechos humanos, una denuncia, y todas y todos juntos alzamos nuestras voces tan fuerte que el mundo no puede dejar de escucharnos.